que cumpliera 75 años, envidiaría al Instituto de Física de la UNAM, porque a su edad está más joven que nunca. Estos 20 y 21 de febrero, nuestro instituto celebró su cumpleaños con una fiesta inolvidable, el 70 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, que incluyó el encuentro de la arqueología y la física para estudiar el pasado de la Pirámide del Sol, con Arturo Menchaca y Linda Manzanilla, que nos ofreció el ojo analítico de la ciencia y el cine, de una de las películas más importantes del año. Y el debate entre dos físicos, Gerardo Herrera y Miriam Mondragón, y dos comunicadoras visuales, Aline Guevara y Ruth López, sobre los retos y las complicaciones de poner en imágenes conceptos de físicas de altas energías. Una fiesta que nos trajo el recuerdo de uno de los investigadores más emblemáticos del IFUNAM, el físico y poeta Juan B. Oyarzábal, con las palabras de grandes científicos como Alfonso Mondragón, Luis Felipe Rodríguez y Fermín Viniegra. Nuestra fiesta también incluyó los últimos avances en materia de neurofisiología y de la relación entre nuestro cerebro y nuestras habilidades motoras, con la charla de Luis Lemus, el cerebro acróbata, y también un profundo análisis de lo que entendemos por sustentabilidad y de cómo funcionan los proyectos universitarios encabezados por Mireya Imas, Cecilia Lartigue y Germán Carmona, que buscan hacer una ciudad universitaria más eficiente. Sin música no puede llamarse fiesta. Así que invitamos a la nuestra al seductor sonido de la Blues Band y las entrañables notas de los Beatles, interpretada por el grupo Morsa, en un espacio colorido y engalanado por las exposiciones de Antonio Tachiquín y Luis Mochán. El Instituto de Física no hizo una fiesta solamente para investigadores o para estudiantes de física. La fiesta del 70 Encuentro tuvo también como invitados especiales a decenas de niños, quienes aprendieron de ciencia con talleres, pintaron, hicieron figuras con papel, construyeron su propio caleidoscopio y se maravillaron sobre cómo se hace un globo de Cantoya. Todo eso aderezado por una divertida función de títeres y varios intrépidos actos circenses. El plato fuerte de la fiesta fue coreado por miles de personas. Un hombre que nunca había venido a México y que se maravilló con el cariño de quienes aprendieron con él a ver a la ciencia de forma distinta, y que se convirtió en un ídolo de más de una generación. Su presencia en México, que se logró por la colaboración conjunta del Instituto de Física, la Coordinación de la Investigación Científica y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, nos enseñó que el contenido sí importa, que los deportes y los espectáculos no son lo único que le interesa a la gente y que vale la pena apostar por ella como estudiante, medio de comunicación, gobierno o familia. Quisimos mostrarle a la gente que el Instituto de Física no es solamente una institución de investigación científica, sino también una institución de seres humanos, capaces de hacer ciencia útil, pero también de sorprenderse con una película o bailar al ritmo del blues. Quisimos mostrarle a las nuevas generaciones que también pueden estudiar física, que este país necesita de físicos que nos ayuden a entender el mundo en el que vivimos y a resolver con ciencia nuestros grandes problemas. Por eso, casi todos envidiarían al Instituto de Física, porque a sus 75 años luce como un joven rozagante, que se come al mundo, que baila, que disfruta, que comparte, que entretiene, que enseña, que le paga a la gente parte de todo lo que le ha dado y que le muestra al país que hay física para rato y que estos 75 años son solamente el principio.